amigas, los vicepresidentes. ¡No puedo creer lo inútiles que somos! En el Ecuador moderno, el vicepresidente más recordado por todos los ecuatorianos ha sido Lenín Moreno. En una época todos lo amaban porque lideró el programa Manuela Espejo, toda un alma caritativa. Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas. Luego fue presidente y pues bueno, ya todos sabemos la historia. Jorge Glass también pasó por ese puestito y toma cárcel. Luego vino María Alejandra Vicuña y toma que ha sido diezmera. Luego también pasó por ahí Sauces 9 y toma que huyó. ¡No huyas, cobarde! Luego María Alejandra Muñoz, que estuvo ahí en la comisión de viajes al Vaticano porque no hizo nada más. ¡Jesucristo! ¡Te quiero, nene! En este gobierno tuvimos de vice a Alfredo Borrero, un inexistente y vago personaje que al parecer nunca supo lo que significa la palabra trabajo. Su mayor obra fue conseguirle la iglesia a su hijo para que se case en la plaza de San Francisco. ¡Calvo! Como ya adelantamos, hoy hablaremos de los vices, pero no de los que han pasado, sino del que viene o la que viene. Porque el 15 de octubre tendremos que elegir no solo a Luisa González o a Daniel Noboa, sino también a Andrés Arauz o Verónica Abad. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Y créanme cuando les digo que los dos tienen un montón de cosas que queremos comentar. Pero no se ofusquen, groupies y fans de Danielito, que también hay video de Andrés Arauz y su candidatura a la vicepresidencia. María Verónica Abad Rojas es la candidata a vice por la Acción Democrática Nacional. ¿ADJ qué significa? Alianza Democrática Nacional. Bueno, se equivocó. Abad tiene 46 años y en su vida política no es la primera vez que incursiona. En este mismo año intentó llegar a la alcaldía de Cuenca y consiguió la aplastante cifra de 5.27% de votos. En el ámbito académico, Abad no registra título universitario, pero según GK, Laberito tiene un certificado en International Business Coaching Ejecutivo de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, weón. Soy internacional. Pero a pesar de no tener ningún título universitario, Verónica Abad fue asesora en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil durante el gobierno de Guillermo Lasso. Ecuador, país generoso. ¡Lasso, presidente! ¡Lasso, presidente! Ven, calamardo, te has superado a ti mismo. Esto entre mayo y agosto del 2022. Lavero también forma parte del Foro Liberal de América Latina, que plantea 5 reformas, según ellos, fundamentales para cambiar el panorama latinoamericano. Las reformas básicas enraizadas para cambiar el panorama, en realidad, de los modelos latinoamericanos económicos. Y estas 5 reformas tienen que ver con la reforma primero política, reforma económica, y las 3 sociales, que es salud, educación, jubilación y pensiones. 5 reformas que nosotros a lo largo, si usted busca en Google, usted va a ver que durante más de 10 años las 5 reformas, seguimos formándonos líderes a nivel internacional para entender por qué razón es importante las reformas. Y de hecho, eso es lo que hemos propuesto con Daniel, usar la consulta popular a los 90 días y decretos de ley para hacer las reformas que necesita Ecuador y que apenas puede tener en un año, 3 meses o 6 meses, más o menos, ¿no? Este espacio para libertarios más que para liberales propone estas 5 reformas que menciona Abad. La reforma política, la económica, la de educación, la de salud y la de pensiones jubilares. Y podríamos resumir todas las reformas en 2 palabras. Privatización salvaje. Un poquito de suspense, ¿no? Así para darle un poquito de... ¿No me crees a mí? Bueno, no pasa nada. Mira estas imágenes que te voy a poner y si quieres pones pausa para que leas bien y fíjate en cada uno de los detalles. Que hay muchos por ahí que dicen que Noboa y Abad se contradicen en sus declaraciones o que tienen ideas distintas. Sin embargo, espero hayan leído las imágenes que les puse y se hayan fijado en este mínimo detalle en la fotito que habla de las pensiones jubilares. Lejano de las propuestas de Daniel Noboa no está, según veo, la cuponera Noboa, nueva empresa familiar. El bono de alimentación para las mujeres embarazadas. ¿Y cómo se lo da? En forma de cupones, no en efectivo, para no andar fomentando
mayor cantidad de embarazos por gusto. Pero ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Y bueno, regresando al averito, al parecer alguien se puso a hacer un mega trabajo de archivo para encontrar declaraciones de la candidata. Entre esas joyas podemos encontrar lo mismo que ya se menciona en las reformas, pero desglosado 4K, un solo link y subtitulado al español para los que no entienden cristiano y se quieren hacer los locos con la candidata. Comencemos con su pensamiento alrededor del tamaño del Estado. Al implantar estas 5 reformas, estamos permitiendo que todos nuestros países y Ecuador alcancen las más altas cotas de estabilidad y progreso, ¿no? ¿Cuáles son esas? La reforma política. ¿En qué consiste? Consiste en llevar a la práctica el principio del gobierno limitado, lo cual implica el cierre de mucha gente que está, o le llamamos nosotros pipones, o aquellos que están en este gobierno tan inflado, ¿cierto? Tanto ministerio, tantas secretarías, que usurpan prácticamente las atribuciones, poderes y dinero de los ciudadanos. El gobierno debe limitarse a impartir la seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. ¡Alto ahí, loca! Esas son las funciones que por naturaleza debe tener un Estado, ¿sí? Por eso se llama un gobierno limitado. Es decir, lo que queremos a través de esta reforma política es regresarle al Estado a su lugar. Cierto, porque está metido en todas las aristas, cuando ellos solamente tiene 3, ¿sí? 3 para que realmente sea un gobierno limitado. Entonces, todas las reformas tienen que meterse en el sentido de que tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones. Ministerio de Cultura, afuera. Pero a ver, ojito, que esta idea de recortar el Estado para nada es nueva. De hecho, en el gobierno de Lenín Moreno y de Lasso ya se eliminaron algunas secretarías y ministerios también, entre los que estaban los coordinadores de sectores estratégicos. Así que digamos que por ahí no habría tanto escándalo. Pero lo bueno, entre comillas, viene ahora. Atentos, que ahora viene un momento épico. Las redes sociales se encargaron de viralizar a Abad en entrevistas antiguas donde habla de la educación y la salud. Una idea privatizadora que no dista mucho del plan de trabajo de Noboa, donde no habla en ninguna línea sobre la defensa de la educación pública o la salud pública. Aunque bueno, en mítines Noboa sí ha dicho esto. Vamos a reforzar el sistema de salud pública y reforzar también el sistema de educación pública. No se privatizan los derechos constitucionales no se privatizan. La salud y educación son un derecho constitucional. Ya no, hijo, no te creo. Pero no sabemos si esto responde al populismo o a una intención real de gobierno. En todo caso, creo que tocará ahorrar, estudiar y hacer fila para esos vouchers de la salud. Vamos que se puede, Ecuador. O sea, mientras está metido el Estado, pandemia, lo que fuera, lo que nos pasa a ese mundo, está la prueba de que ese es el cancaciones. La intervención de los Estados hacia los ciudadanos y hacia la vida de los ciudadanos. Créeme que si tuviésemos nosotros una salud nuestra, privada, y que no dependiésemos de los estados en salud pública, la famosa salud pública, todas estas cosas quizás hubieran sido más suaves si estuviéramos pasando una pandemia y mundo, como lo pasó hace muchos años atrás y que ya los conocemos. ¡Ey, tú, propiedad privada! La cuestión es, ¿por qué un gobierno tiene que darnos la educación gratis? Cuando nosotros podríamos trabajar, o nuestros padres podrían trabajar y darnos la educación que merecemos, que queremos. Y aquí dice que tus padres tener la forma de poder pagarte a ti la universidad, o tú poder pagar, poder tener un empleo a horas, que por ejemplo no lo tenemos en Ecuador, ¿correcto? Entonces tú podrías, bien como lo hacen en los Estados Unidos o en los países europeos, puedes trabajar por horas y puedes también... Los pobres de ahora son distintos. Son pobres que se tiñen el pelo, que tienen celular. Son pobres que han avanzado. Uno podría decir, bueno, ya va a parar y hasta ahí va la viralización, pero no. Lavero cree de manera firme que las mujeres embarazadas no deberían ganar igual que un hombre. A ver, si yo escojo ser mamá, pues yo voy a tener que trabajar menos porque mi rol de mamá me va a pedir más y me va a exigir más tiempo. ¿Cómo puedo pretender ganar igual que un hombre? ¡Cállese, señora!
¡Váyase a la mierda! Asumo que lo único que quiere que ganen son esos $60 en cupones que quiere entregar Danielito. Aunque un día dice que quiere cupones y otros días dice que quiere en efectivo. Vamos a empezar con darle el bono de alimentación para las mujeres que están en periodo de gestación, que están embarazadas. $60 en efectivo mensuales. Pero todo esto se torna más turbio cuando encontramos que en el 2021 Abad negó las cifras que brinda Fundación Aldea sobre feminicidios en el país. Encontré en el internet un cuadro. Esta es la última estadística que sacan las feministas en el Ecuador. La lucha a ustedes les ha llevado a creer en cosas que no existen y que no son reales. Lanzan estas estadísticas en el Ecuador, los números de feminicidios, ustedes ven 105, que existe cada, obviamente cada hora, 4 mujeres son violadas en este cuadrito donde ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Y nos da una serie de cosas de edad, de frecuentes de las víctimas que son entre 25 y 34 años de edad. Y ustedes pueden ver un cuadro muy amplio sobre todos los porcentajes que hablan victimizando a la mujer. Este pequeño posteo, yo lo encontré, ¿cierto?, en una cuenta de una feminista radical acá en el Ecuador. ¿Qué es lo que dice ella ahí, no? Llamando a la última movilización que hubo aquí en el Ecuador este 11 de agosto, ¿no? Dice, porque el gobierno no le interesa la vida de las mujeres. ¿Qué exigen ellas? Exigimos presupuesto inmediato para ley de erradicación de la violencia. Si existiera realmente violencia de género, ¿correcto? Si existiera esa violencia, los mitos que nosotros tenemos, ¿ustedes creen que lo primero que tendríamos que exigir es el presupuesto del Estado? Está por detrás un financiamiento. Yo tengo muchas amigas que lamentablemente disiento con ellas cuando hablan sobre feminicidio. Ya siéntese, señora, por favor. Además, tildó al movimiento feminista de irracional. Aparte que quiere aplicar el empleo por horas y es fanática de Vox. Es algo así como un Pedro Freile, pero versión mujer. Yo digo, a ver, señora, vaya a contarle ese argumento o esa narrativa a las familias de las mujeres asesinadas por sus parejas, familiares o compañeros de trabajo. La realidad se plasma en las cifras y la violencia no se soluciona con una sesión de coaching. Gastamos una fortuna en tu educación para que termines en esta mierda del coaching. Después de todo el ruido en redes, como quien no quiere la cosa, el movimiento ADN sacó un comunicado descolándole de las funciones sociales y económicas a la candidata. Aunque no fueron los únicos que le descolaron. No tenemos nada que ver con Verónica Abad del Ecuador, por favor. Ella, como mucha otra gente, pasó por aquí, aprendió el ABC aquí, pero le faltó la D, la E, la F porque se fue. Se fue y se juntó con un político populista, muy políticamente correcto, de centro izquierda, que se llama Noboa, que está en la segunda vuelta por el asesinato de Villavicencio, está en la segunda vuelta con Verónica de Vice, ¿ok? De casualidad. Pero bueno, Verónica está peleando con Noboa, porque Verónica se metió con un populista a querer hacer propaganda contra los impuestos, en contra del feminismo y demás. O sea, cosas que había aprendido con nosotros y eso se lo están sacando en cara. Y le está espantando mucho voto a Noboa, ¿ok? Y Noboa y ella están peleando. Bueno, sí, pero eso no se lo enseñamos nosotros, ¿ok? Tampoco le enseñamos a decir lo que dice, de que yo no, Noboa no me eligió a mí, yo elegí a Noboa. ¡Ay, qué arrogante! ¿Pero qué? ¿Quién se cree que esta chica? ¡Jesucristo! Abad supuestamente se va a dedicar a fortalecer los lazos con las naciones del Caribe y las naciones africanas, y a la protección de los derechos de los migrantes. Que por cierto, en su plan de trabajo consta la inserción laboral para migrantes, ¡qué bueno! El reconocimiento de títulos y habilidades para los migrantes, ¡excelente! Programas de sensibilización y apoyo a los emprendedores migrantes, ¡bravo, bravo! No, a ver, pero esperen, esto está raro. Me están diciendo que una persona abiertamente fanática de Trump, seguidora de Vox, se va a encargar de migrantes cuando sabemos cómo ha actuado Vox y Trump en las políticas migratorias. Dígale hola a Insectosaurio. Es que creo que también tenemos el derecho a decir cuáles inmigrantes vienen, porque no es lo mismo un inmigrante hispanoamericano que tiene pues una tradición, una cultura, un idioma, una facilidad de integración, que otros que la tienen en menor medida, claro.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. Yo solo me pregunto algunas cosas y ustedes sacan conclusiones. Desde BN Periodismo queremos decir que la candidatura de Daniel Noboa está perdiendo puntos desde el 21 de agosto. Muchos analistas creen que tiene estrecha relación con el pensamiento de su candidata a vicepresidente. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que el 15 de octubre ganará la cuponera Noboa? ¿O qué pasará en las próximas elecciones? Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Hombre, miren, Bart Simpson. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo! Thank you.